verdad es que muy contento por brindar este triunfo a mi equipo, a la ciudad de Medellín. Y bueno, contentísimos porque se venía realizando un trabajo muy importante para el equipo. Estuvimos en las fugas, al final lanzaron a Tito, lo traíamos por la travesía de Pereira, al final el Chivo me manda a atacar para obligar a perseguir atrás y para que él pudiera de pronto disputar la etapa. Afortunadamente pues yo me encuentro con las fuerzas para poder llegar hasta el final y bueno, disputamos el embalaje con Wilson Cardona, un pelado muy bueno que corre por el Néctar y bueno, felicitarlo a él también porque la verdad hicimos un trabajo muy bueno al final. Bueno, fue una etapa con bastante lluvia, como los primeros 70 de bastante agua, mucho nerviosismo, todo el mundo quería ir a la fuga. Llegó un momento que hubo un parón y se fue un corte grande, hemos caído ahí con varios compañeros, sabíamos que teníamos que darle, era el que estaba más cerca de la general. En la subida al Cerrito han entrado los chicos del Team Medellín y sabíamos que teníamos que estar ahí con ellos. Y gracias a Dios hemos hecho un tercer puesto en la llegada y hemos cogido el liderato.